Sí, venimos a pedir a nuestros afiliados, este es un contingente de 20 pasajeros, como habitualmente nos dio ese cupo la empresa aérea, y que van a primero a Ushuaia y después Calafate, 3 noches en cada lugar. Después, bueno, con siempre el mismo sistema de media pensión, es decir, con desayuno, almuerzo o cena, y el traslado también desde el aeropuerto al hotel y a la inversa. Hoy se van 20 pasajeros, este es un contingente que llamamos de media temporada, que vamos a lograr 10 viajes, es decir, 200 personas, 200 afiliados nuestros. Este es el noveno, y faltaría un viaje más acá a Calafate y terminamos esta temporada. Para empezar, ya también organizar a través de la Dirección de Turismo con Héctor Riberger el 26 de diciembre, que es el próximo que viene, para ya los viajes de Mar del Plata que anunciamos como inicio de la temporada de verano. Siempre, digamos, tratando de despedir a nuestros afiliados, que siempre decimos que se van alegres y vuelven felices. Cuando uno los ve, Héctor los recibe cuando vuelven, la mayoría. Pero es muy bueno, el turismo social es autosustentable, es inclusivo, y para nosotros es prevención en salud. Nos contaban por ahí algunos afiliados que la emoción de conocer tierra Ushuaia, que un destino exótico para alguien tan del norte, ¿no? Sí, acá nosotros despedimos muchas veces gente que nos dice que va a conocer la nieve, que va a conocer el mar. Algunos también nos dicen que va a ser la primera vez que suben a un avión, y eso gracias a este sistema que tenemos de inclusión. De este viaje sale un total en cuota 36 mil pesos, fíjate, y ahí está el gran acierto de la Dirección de Turismo, haber cerrado este tipo de viajes antes de la devaluación y conseguir estos precios que los mantuvimos, por suerte. Bueno, por ahí los que quieren para la temporada de verano, Mar del Plata, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Hay cupos todavía? Ah, me parece que Sí, está, lanzamos otro lanzamos colectivo. otro colectivo, tuvimos que agregar porque tenemos semanalmente la partida hacia Mar del Plata y eso se agotó, porque también estamos hablando de precios que ninguno supera los 16 mil pesos 900, el más caro, con esas 6 noches en el hotel de Mar del Plata. En un hotel que yo conozco, a 4 cuadras del mar, frente a un shopping muy lindo, en pleno centro de Mar del Plata, que realmente es muy bueno, y eso hace que se agoten rápidamente. Entonces, bueno, pudimos agregar un colectivo más, que son 57, 58 pasajeros más, que todavía está a la venta. Bueno, estamos inscribiendo en el turismo, pero fue rápidamente agotado.